Edgar Antonio González Rubio Núñez, delegado federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California. Estos días ya están ingresando por el sureste de la frontera sur de nuestro país, prácticamente por Tapachula, Chiapas, ¿sí? Y efectivamente, como lo sabemos, la ley de migración prácticamente es una ley amigable, en lo cual nos invita a todos los extranjeros a primero buscar la manera de regularizarse. Tenemos conocimiento, oficialmente no tenemos registro alguno ya aquí en Tijuana. Tenemos conocimiento por redes sociales, publicaciones y alguna otra información. Sí, estamos preparados precisamente en coordinación con todas las autoridades, entre otras actividades internas del instituto y otras acciones que compartimos con los organismos de gobierno, con el municipio, con el estado, ¿sí? Precisamente el Consejo de Atención de Migrantes aquí en Baja California y con los albergues. Tenemos bastante coordinación y estamos, bueno, siempre tratamos de estar preparados para esas situaciones. Por supuesto que hay situaciones como las que vivimos ya, se vivió aquí en Baja California en el 2016-2017 con los haitianos, que bueno, desbordan un poco, son situaciones en las cuales en esta ocasión pretendemos estar un poquito mejor organizados, mejor preparados. Definitivamente hay cosas que en un momento dado pueden salir de control, pero buscando coordinación con todos queremos superarlas. Yo creo que estar de la mano con toda sociedad civil, asociaciones, empresarios, autoridades, ir de la mano con ellos, seguramente iremos sacando adelante los retos que se vayan presentando. Cada situación de cada migrante que busque regularizarse no es que tenga un costo. Hay una serie de requisitos que hay que reunir, ¿sí?, para someterse al procedimiento de la regularización, ¿sí? El que ofrecemos prácticamente pues la asesoría, buscarlos, llevarlo de la mano para que lleguen el trámite y no lo hagan por otras instancias que no sean las correspondientes, que es precisamente el área de regulación, en este caso en Tijuana, que está en Insurgentes 16.000. Exactamente, esa es nuestra oficina, les brindamos que pasen para allá, primero la asesoría y después ayudarlos a reunir los requisitos que la ley misma nos marca. Un extranjero, una vez que está su estancia regular en México, y con eso, agarrados de la mano con empresarios, sociedad civil, asociaciones, precisamente les facilita y pueden ya integrarse a cualquier núcleo de trabajo.